Buenas tardes, estamos aquí una vez más en el Misiara y en esta ocasión estamos en un café en el Misiara con Manolo Díaz, presidente de uno de los clubes, si no del club más histórico de la cantera leonesa, el Club Deportivo Fútbol Peña, que además este año, aparte de hacer una excepcional temporada en todas sus categorías, cumple 50 años desde su fundación y lo van a celebrar de una forma muy especial que ahora Manolo nos va a contar. Manolo, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acudir. Cuéntanos para empezar un poco cómo ha ido la temporada. Bueno, ha sido una temporada en el tema deportivo bastante buena. Estoy contento con el gran trabajo, pero todo es mejorable. Gran temporada, pero todo que es mejorable. Gran temporada, que es quizás lo que más te puede haber sorprendido, porque la actuación del División de Honor yo creo que ha sido excepcional, pero hay tres alevines campeones de liga, hay un infantil campeón de liga, yo creo que ha sido una temporada muy buena. ¿Qué es quizás lo que más te ha sorprendido, que igual no esperabas? Hombre, lo que más me ha sorprendido es la gran temporada del División de Honor. Además, división que era estreno también en este 50 aniversario. Era estreno en el 50 aniversario, me ha sorprendido porque después del primer partido del 8-0, pues sí, viene un poquitín uno tocado de Madrid. Pero bueno, siempre dije que hay que tener tranquilidad, hay que seguir trabajando. La rumorología decía, ¿estos dónde van? Nosotros con nuestra humildad, con nuestro trabajo, y no vamos a cambiar esa política, vamos a seguir. Además, para los que esa rumorología querían alimentar, sexta posición en una temporada de debut y bueno, con un inicio quizás un poco complicado con ese 8-0 en Valdebebas, pero luego la respuesta ha sido fenomenal. La respuesta del equipo, fenomenal, y el staff técnico, impresionante. Tengo que ponerles un 10 a ese gran equipo y a ese gran staff técnico. El club se ha volcado con ellos porque es el equipo representativo, pero sí quiero hacer un pequeño matiz. Para nosotros la cantera es importante. ¿Es importante tener la División de Honor? Sí, pero nunca olvidaré mis raíces. Nosotros somos fútbol base, fútbol base. Y cuando digo fútbol base empezamos desde los chupetines hasta arriba. ¿Que el equipo de División de Honor es estandarte? Sí, pero nunca abandoné mis raíces. Ser de donde vengo. Y ahí siempre lo tendré. Hablando de esa cantera, de esa forma de ver los clubs, ¿cuál crees que es el problema que hay, por ejemplo, en esta provincia para que haga tanto tiempo que no salgan jugadores que despunten en esta provincia? Yo creo que estamos trabajando bien. Yo hablo por mi club, no sobre los demás cómo está. Yo creo que tengo un gran staff técnico, tengo buenos preparadores físicos y tengo gente muy bien formada, titulados de tercer nivel, de segundo, de primero, y gente muy cualificada. Y luego también tenemos de la universidad con el convenio que viene gente de INEF a ayudarnos. Creo que estamos trabajando bastante bien. El salirnos, son generaciones a veces, o igual la competición que está muy dispersa, o que yo que sé. No hay como otros años que siempre en todos equipos salían varios jugadores. Ahora está más repartido y está más competitiva. Habrá gente que nos esté escuchando que no sepa, cuéntanos cómo, cuándo y por qué se funda el Club Deportivo Fútbol Peña. El Club Deportivo Fútbol Peña se forma el 11 de junio de 1966 y lo forma un tal Laudino que tenía una mueblería y empezaron ahí con dos equipos y a continuación de eso lo formaron como Peña, luego lo hicieron Peña Real Madrid, Cultural Real Madrid. Y luego con el tiempo vino un representante que era Luis, quiero recordar que era Luis Fernández, se hizo cargo, que era representante de farmacia y se llamaba Peña Alevime. Se llegó a llamar Peña Motrauto, Peña Michaixa, etcétera, etcétera. ¿El color blanco viene por esa denominación Real Madrid Cultural Leonesa, Real Madrid? Siempre hemos vestido de blanco y nuestra segunda indumentaria es azul. Hay veces que la cambiamos por la verde o por la negra, por las circunstancias de otros equipos, pero nuestra indumentaria, el color, es el blanco, todo blanco. Y viene por la denominación Peña Real Madrid Cultural. 50 años ya, proyectos de futuro. El año pasado crecíais con esa División de Honor por méritos deportivos, con la creación de un equipo aficionado que también era novedoso en el club. ¿Algún proyecto nuevo, alguna idea de futuro? Bueno, proyectos nuevos repetir esta temporada, trabajar para intentar mejorar cositas, aunque ha sido una gran temporada y que hay que mejorar cositas. Y del futuro, pues la ilusión de siempre, de que los equipos compitan, si podemos ganar la liga la ganamos, pero lo más importante para nosotros es formar futbolistas y personas, y luego los títulos, ellos suelen venir cuando se hacen las cosas bien.
Hablando de ese 50 aniversario, creo que hay unos actos, una comida de hermandad entre todos los estamentos del club, jugadores, aficionados, entrenadores. Creo que hay un torneo también el día 5 en Palomera. Cuéntanos un poco ese torneo, ¿cómo va a ser? Bueno, el día 5 tenemos el primer torneo 50 aniversario del Club Deportivo Fútbol Peña, donde habrá 12 equipos alevines y 12 benjamines en las instalaciones de la Palomera. Se jugará por la mañana y por la tarde. Ese es uno de los actos. Hay otros muchos actos que habrá con los equipos. El día antes va a venir con el cadet, con el infantil, el Roces de Asturias, de México. Gran cantera también. Gran cantera de Asturias también va a venir a jugar con el nuestro infantil. Y estamos matizando ahí si podemos hacer algo con el División de Honor. Y luego para que conmemorar el 18, dentro de los actos tenemos la comida en el Hostal de San Marcos a las 2:30, a las 3 de la tarde, para toda la familia peñista. Jugadores, familiares, todos los simpatizantes de peñas. Nosotros las invitaciones las tenemos en la sede del club y todos los miércoles estamos de 7 a 8:30 allí en el club. Para el que quiera ir, ya sabe que tiene a su disposición las invitaciones en la sede del club para poder acudir a esa comida de hermandad del día 18. El mejor momento de Manolo en estos, no 50 años, pero en esta trayectoria dentro del club. O el que recuerdes con más cariño. He tenido muchos. Pues tienes que mojarte y decirnos uno. Es una vida, muchos años en el club, he tenido buenos momentos, pero yo creo que el que ha colmado esa ilusión, esas ganas, y era el máximo que siempre luchaba año tras año, después de 30 y muchos años aquí, es el ascenso a División de Honor. Ese día para mí es imborrable. Ese día ascender en Palomera, aquella nuestra casa Palomera, aquel estadio, aquella familia peñista, aquella celebración, nunca la olvidaré. Creo que es el día más grande para mí. Hablando de esa gran cantera y de esos logros, muchos jugadores han salido de esta cantera. Yo sé alguno, recuerdo los jugadores que hayan salido y que hayan triunfado, porque muchos han triunfado, jugadores, entrenadores. De la cantera de Primera División, pues jugó Gelo, jugó Juan Pablo. De aquí salieron también el Pajarito, Celso, que jugaron en segunda y en segunda división, y en segunda B varios jugadores han salido. Javi, el portero de la Astorga, este tuvo la mala suerte cuando debutó en Bilbao, que tiene una lesión grave, pero Javi era otro. Han salido muy buenos jugadores. Hay una gran lista, claro, enamorar todos, igual me queda uno al tirado, pero así mucha gente. Así jugando en primera división, Kelo y Juan Pablo. ¿A corto plazo ves alguno que pueda salir a ese nivel? Ya no te digo igual en la Peña, pero en algún club de León, algo que veas que en breve pueda haber algún gran jugador o grandes jugadores. Hay buenas promesas, pero es pronto, hay que dejarles crecer. Y tenemos un problema con las canteras en León, y con los padres. El problema de las canteras son los padres. ¿Crees que solo en León o es a nivel general? A nivel general, ese es el problema. A los niños hay buenos futbolistas, muy buenos. Y todos los equipos tenemos buenos futbolistas, como tenemos nosotros, y otros equipos de la ciudad, buenos futbolistas. Pero hay que dejarles crecer a su tiempo. Hay que dejarles, no pensar ya. No puedo entender que hay padres que se pongan locos con los hijos, con representante, con 9, 10 años y con 12. Creo que eso es perjudicial para el niño. Esa presión no se le puede meter. El niño tiene que jugar, entrenar y divertirse. Y luego todo llegará con el tiempo. Esa es mi modesta opinión. Con respecto a lo que dices, ¿hay mucho cambio del fútbol de hace 30, 25 años al que hay ahora? Ha evolucionado mucho. ¿Para bien o para mal? En el tema táctico de entrenamientos y de preparación ha evolucionado mucho, muchísimo. En otros temas, el tema de padres ha empeorado. Porque yo recuerdo de hace 20 y tantos, 30 años, cuando íbamos a buscar a los jugadores, que yo era uno de los que los íbamos a buscar a casa para llevarlos a jugar y a entrenar, no había ningún padre, no había ningún problema. No había estos circos y estos insultos que ahora se ven en los campos. Que a veces los árbitros se equivocan, pues claro que se equivocan, pero tenemos que respetarle. Somos responsables. ¿Crees que además hay igual demasiada presión por parte de los padres a sus propios hijos? No lo dudo, no lo dudo. Porque a veces yo he tenido problemas y este año he tomado decisiones que me ha dolido. Porque he perjudicado en mi interior, yo pienso, este niño, ¿por qué lo voy a echar? Y le tengo que echar.
en el Benjamín, ya sabes la situación que ha pasado, en el otro, en el infantil lo mismo. A mí no me viene un padre a decir qué entrenador tengo que poner. El club tiene la potestad de poner el que cree conveniente y lo tiene la potestad de ponerle y de quitarlo cuando quiera conveniente. Yo siempre estoy abierto a todos los padres y a toda la gente, a todos los jugadores, cualquiera para hablar conmigo a cualquier momento. Y cuando hay un conflicto nos sentamos y lo hablamos, pero se habla de puertas para afuera. Ahora venir diciendo, es que tienes que echarle, es que tienes que poner esto, es que tal. No, el club tiene su programa y no lo va a cambiar. Y los entrenadores los pone el club y los quita el club. Y el que quiera, el que piensa así, que haga un equipo y que haga un equipo para su hijo y que coja a su hijo y demás y que lo lleve él. Pero los demás, el club no va a cambiar ese tema. Yo he leído en varios sitios que hay sitios, he leído en Castellón, en Barcelona, que ya hay entrenamientos e incluso ya partidos de base a puerta cerrada. ¿Crees que se puede llegar algún día aquí a que ocurra o que tengamos que llegar a tomar esas decisiones? Hombre, yo creo que tanto como eso no. Tanto como eso no. Si los clubs concienciamos a los padres, creo que eso no vamos a llegar. Yo, por los años que, por lo que me corresponde, ya ves lo que le estoy apretando a los padres, que les digo, vosotros, pagar correspondiente a lo que tengáis, cumplir con vuestras obligaciones con el club y olvídate de lo demás. El club es el responsable y el niño tú lo traes, entrena y dejar a los demás, que el niño con el niño nos entendemos nosotros bien. Si los niños, los padres los llevan y los dejan y entrenan, trabajan, no hay ningún problema. ¿Cuándo vienen los problemas? Por los padres, porque todos piensan que tienen Maradonas. Nosotros cuando hacemos una plantilla o hacemos las plantillas, yo personalmente nunca me guardo, siempre hago la reunión con todos los padres, equipo por equipo, y les digo cómo funcionamos y lo que queremos. Y si alguno no está a gusto, pues ya sabe lo que tiene que hacer, irse. Pero no, el niño no está aquí porque colabore, porque no colabore, que tiene que jugar. No, el niño está aquí por estar en el club, tiene que hacer una pequeña colaboración. Y luego, cuando está en una plantilla, claro que contamos con él. Y claro que somos los primeros nosotros que cuando tienes una plantilla de 10, 12, le decimos a los entrenadores, estamos en formación, hay que darles minutos. Un día pones uno, otro día pones otro, que hay 12 o 13, un día dejas a uno, otro día dejas a otro. Así se trabaja en las canteras. Hablamos de los niños, pero no hemos hablado de Manolo. Manolo, presidente muchos años, presidente a corto plazo, a largo plazo. Cuéntanos algo. Bueno, este año hay elecciones. No lo sé todavía. No te quieres mojar. Si te vas a presentar, no te vas a presentar. Ganas tengo, pero bueno, yo creo que yo ya llevo muchos años. ¿Cuántos años llevas de presidente ahora, Manolo? 4 años. Bueno, llevo muchos años en el club. A mí lo de ser presidente o ser vocal o ser nada. A mí lo que me... Manolo es Manolo. El trabajo y nada más. No lo sé. Sé que hay elecciones y bueno, no lo sé. Tengo mis duditas porque yo también tenéis que tener en cuenta, llevo muchos años... ¿El fútbol cansa? No, el fútbol no cansa. Yo tengo la misma ilusión, tengo las mismas ganas, pero claro, tengo una familia por detrás. Y también a veces hay que pensar en la familia, David. Hay que pensar en la familia. Eso será un consenso que tengo que hacer. Hay que pensar en la familia. Pues yo creo que ha estado más que interesante esta reflexión de Manolo Díaz, presidente del Club Deportivo Fútbol Peña. Y que esperamos aquí el año que viene volver a tenerle, que nos cuente otros éxitos, sea del División de Honor o sea de la cantera en general, o simplemente que nos cuente las vivencias de este gran club, que es el Club Deportivo Fútbol Peña, histórico en León, 50 aniversario en este mes que entra, y que disfruten de ese torneo y de esos actos de homenaje a esos 50 años del club. Muchas gracias, Manolo. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder... decir cosas que yo me gustaría decir. Y decir también que este año ha sido un año muy grande. En el tema deportivo estoy encantado de la vida. Le he dicho a mi junta directiva, coordinadores, entrenadores, estoy agradecido de todos ellos. Pero sí les digo también, les dejo ahí, hemos hecho una gran temporada. No podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir trabajando. No está todo hecho. Todo es mejorable. Con ilusión y con trabajo hay que seguir para adelante, que tenemos un gran trabajo todo este verano para hacer los equipos,
el División Honor, el aficionado, la cantera, todo. Hay un gran trabajo. Técnicos, hay mucho trabajo y no podemos relajar. No podemos vivir que gran temporada como lo estuvimos, no. No podemos bajar los brazos. Trabajo e ilusión le pido a toda mi junta directiva, entrenadores y delegados. Trabajo e ilusión y hay que seguir trabajando. Y a los padres también, hacemos aquel llamamiento que también, que hay que remar todos en la misma dirección. Y a los padres es que hay que agradecerles que confíen en este club por tener a sus hijos aquí. Nosotros intentamos darles el mejor servicio, tratar lo mejor que sabemos y podemos. ¿Que tenemos equivocaciones? Pues claro que tenemos equivocaciones, pero siempre estamos abiertos al diálogo con ellos. Yo, como presidente, siempre estaré abierto. Mi teléfono está a su disposición, el club estará siempre a disposición, porque eso es de todo, no es mío, es de la familia peñista. Agradecerles a todos y sí, que a veces más tranquilidad, que no es todo ganar por ganar. Hay que formar futbolistas y formar personas, que quede bien claro. Y ante todo, los niños tienen que saber, tienen que tener una cosa bien clara, que siempre se lo digo cuando fichan conmigo. Todavía ayer han venido un par de ellos y les dije yo, hay una cosa bien clarita, tienes dos compromisos conmigo. Primero, tienes que estudiar y segundo, es que si tú estudias, no vamos a tener problemas. Porque si tú no estudias, tu padre no va a tener, no te va a dejar venir. Entonces tenemos ya dos problemas. Yo cuento contigo, que no vienes y tu padre no te... ¿Y entonces qué hacemos? Eso es el compromiso que estudiar y luego formarse y divertirse. Eso está muy claro, formarse y divertirse. Pues gran reflexión la que nos deja este café en el Misiara con Manolo Díaz, presidente del Club Deportivo Fútbol Peña. Muchas gracias.